Patty. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Nada. Necesitaba pensar un poco antes de entrar al curro. Ley, ¿estás bien? Es que hay algo que tengo encima y no sé cómo sacarlo. No sé, igual Alicia me puede ayudar. ¿Alicia? ¿Alicia es otra policía entonces o qué? Sí, es algo que ya he hablado con este hace tiempo, pero no le conté todo. Bueno, yo sustituyo ahora a Espe en la UFAM. Así que si quieres puedes contármelo a mí. Además que se nota que necesitas desahogarte. Dios, tío, es que no sé ni por dónde empezar, ¿eh? Bueno, me imagino que Espe no te habrá dicho nada, pero yo hace tiempo me ofrecí para intentar vigilar a Ramón Rojo y pillarle por algún lado. Me imagino que Espe te pararía los pies, ¿no? Sí. Sí, Espe me dijo que ni se me ocurriese acercarme a él. Lógico. Pero no lo hice. No lo hice, Lara, y me puse a buscar pruebas sin pensar en las consecuencias. Madre mía, Patty. ¿Qué hiciste? Un día, Ramón me ofreció una sesión de fotos con lencería. Y yo acepté poniéndole mis condiciones para que no sospechase nada. ¿Y qué pasó? Pues que hicimos esa sesión. Entonces yo le pregunté si había otros trabajos que yo podía hacer. Lo único que quería es que me sacase el tema de la prostitución. Así que me propuso una cena y acepté. Pero, Patty, ¿tú estás loca? O sea, ¿pero cómo se te ocurre hacer algo así? Pues porque ya te lo he dicho. Quería encontrar alguna prueba y... Vale, ya está. Perdona, continúa. Sí. Me presenté allí con una grabadora. Y él me pilló. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Y qué pasó? ¿Te forzó? ¿Te amenazó? ¿Te pegó? ¿Qué? Me drogó. Y me dejó inconsciente. Y al día siguiente, cuando me desperté, yo tenía tan claro que iba a morir. Tenía clarísimo. Y él, junto con uno de sus matones, me metieron en el maletero de su coche, atada. Y me llevaron no sé ni a dónde, a mitad de la nada. Y allí, pues me arrodilló y me puso una pistola en la cabeza. Yo empecé a suplicarle que por favor que no me matase, que yo iba a hacer lo que él me pidiera, pero no. Él me miró, me dijo que había llegado mi hora y disparó. Dijo que me perdonaba la vida, pero que a partir de ahora yo era suya. ¿Y por qué no lo contaste hasta ahora? Porque estaba cagada. Tía, cagada. Me amenazó de muerte si yo hablaba. Y me puso a alguien vigilándome constantemente para que no hablase, ¿sabes? Ahora me arrepiento tanto de no haber dicho nada, tía, porque podía haber ahorrado tanto sufrimiento. Fui una cobarde. No. Sí, sí lo fui. Fui una cobarde. Tía, si hasta Victoria ha tenido las narices de ir a por él. ¿Y ahora qué? Ahora Rojo está muerto. Si yo hubiera hablado antes, todo esto habría acabado. ¿Y ahora de qué sirve que te lo cuente? Sí, no sí, sirve sí. De nada. Sí, sí sirve. Patty. Más vale tarde que nunca. Mira, de hecho, ¿por qué no me acompañas a comisaría? Te tomo declaración con todo esto. ¿Quieres? ¡Adelante! ¡Hola! Ah, no, si vienes ahora con algún caso, no tengo tiempo. ¿Buscas tu agenda? Menos mal, ¿dónde estaba? Te la has dejado en el hotel, como has salido a toda prisa.
Sí, sí, perdona. Es que tenía una reunión con un proveedor a primerísima hora. ¿Qué tal la entrevista con Belinda Millán? También quería hablarte de eso. Creo que no es apta para someterse a la operación de aumento de pecho ni tampoco a la rinoplastia. ¿Y eso? Porque sufre dismorfofobia. Tiene síntomas claros de ansiedad, pensamientos obsesivos sobre sus supuestos defectos físicos y la autoestima muy baja. Ya, es grave. Me temo que sí. Define su pecho como horroroso y dice que tiene una nariz enorme y muy fea. Y es una chica con un físico de lo más normal. Se define a sí misma como un monstruo. Yeah. A ver, enséñame el informe. Te lo acabo de mandar por email. Ah, vale. A ver, déjame que cierre esto porque llevo una mañana entre una llamada que tenía que coger y que no encontraba la agenda. ¿Estás bien, Mateo? ¿Mateo? Sí. Sí, estaba pensando en lo que me has dicho de Belinda Millán. Pues eso, que deberías descartar operarla. Es que no creo que el hecho de someterse a esas intervenciones quirúrgicas vaya a cambiar la percepción que tiene de sí misma y puede incluso que empeore. Mateo, ¿me estás escuchando? Sí. Sí, no la voy a operar, ¿Te encargas tú de decírselo? Claro, le llamo y le digo que venga a hablar conmigo. ¿Y tú estás bien? Estás como raro de repente. No, estoy bien. Estoy muy bien. Madre mía. Tuvo que ser horrible tener a Rojo ahí enfrente apuntándote con un arma en mitad del bosque. Te juro que pensé que me iba a matar. Pasé un miedo. Normal. Ahora entiendo por qué estabas tan mal aquellos días. Sí, todavía tenía el susto metido en el cuerpo. Pero Pati, ¿tú? ¿Cómo te has comido eso tú sola, cariño? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Es que no confías en mí o qué? ¿Pero cómo no voy a confiar en ti? Claro que sí, pero... Pero Ramón me dijo que como se me ocurriese hablar me iba a matar. Y desde lo del bosque sabía que ya no iba de farol. Y por Dios, criatura mía, qué mal lo habrás pasado. Tenía que haberlo contado igualmente. Tenía que haberlo hecho, habría ahorrado el sufrimiento a un montón de personas, pero no. No lo hice, yo pensé en mí, solo en mí. A ver, Pati, esto es lo último que tienes que hacer, ¿eh? Culparte. ¿Por qué no? Claro que te callaste. Normal que tuvieras miedo, es humano, hija. Pero fuiste muy valiente. Muy valiente son sacando a Rojo para ver si podía ayudar a la policía. Mira, de lo que sirvió, de nada. Bueno, pero volviste a insistir. Que ahí te fuiste a trabajar a casa de su madre a ver si podía seguir enterándote de algo. Que no sé cómo fuiste capaz, la verdad. Pues yo tampoco, la verdad. Me imagino que el odio y la rabia que le tenía pues eran más fuertes que el miedo. Pero vamos, que hice un montón de tonterías, ¿eh? Porque anda, que meter a Carmen ahí para que vigilara por mí. Es que fui inconsciente, de verdad. Es que eso podía haber salido muy caro. Ya lo sé. Y encima ahora que... Pues lo estoy reviviendo, contándotelo a ti. Cuando se lo Lara me doy cuenta de que es que no lo he superado. No me extraña. Y tengo un montón de pesadillas. Pero un montón, te lo juro. Me veo ahí en el bosque, arrodillada delante de Ramón, que me está apuntando con la pistola en la cabeza y yo cierro los ojos y siento que me voy a morir, de verdad, lo siento. Y de repente, ¡pa! Suena el disparo y me despierto de golpe, ¿sabes? A ver, Pati, ahora te tienes que tranquilizar, ¿vale? Y pensar que Rojo ya no te puede hacer daño. Ni a ti ni a nadie, cariño. Ahora tienes que mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, que tú tienes toda la vida todavía por vivir. Lo sé, y lo intento. Pero bueno, cuesta un poco. Pero estoy bien, ¿eh? Venga, vamos a seguir currando, que si no... Escúchame una cosa. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Que eres una mujer muy valiente, ¿eh? Te quiero. Tranquilica. Sabores, Dios.
¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Que sí. Tienes cara de haber llorado. No, es porque me he puesto ahí a pelar cebollas en la cocina sin parar. Ah. ¿Y a ti qué te pasa? Mi padre, que no para de escribirme mensajes diciéndome lo que tengo que hacer. Me lo han encasquetado en un caso otra vez. ¿Otra vez? Sí. Han mandado de la comisaría de Carabanchel para investigar una imagen de una virgen que han robado en la Iglesia del Santo. Pero la Iglesia del Santo no está en Distrito Sur, ¿no? No, pero el sospechoso es un restaurador que ahora está currando en la ermita Santa María. Y como se está en Distrito Sur, pues la ha mandado aquí. Así que otra vez juntitos, ¿eh? Miralles, que le ha parecido muy buena idea. Sabe de sobra que nos llevamos como el perro y el gato, pero... Bueno, también sabe de sobra que juntos resuelve bastantes casos. Ya, pero es que no me apetece resolver casos con él ahora. No me apetece pasar tiempo juntos. Bastante tengo que tenerles en casa los dos todo el rato, tío. De verdad, tienes que verles. O sea, les falta tirar cohetes para celebrar que lo he dejado con Vero. Bueno, anda, tampoco será para tanto. Sí, sí, es para tanto. Es todo el día, tío. Todo el día diciéndome que me olvide de ella, que tengo que buscar a una chica de mi edad. Hola. Me llamo Victoria Gargallo. Me han llamado para que viniera a recoger la copia de mi declaración. Siéntese, por favor. Ahora se la traigo. Vale. Miguel, ¿qué van a hacerte? Me llevan a los juzgados. ¿Por qué? Es inocente. Los criminales son los que intentaron matarlo. Llevándome con vosotros, pienso decírselo al juez. No es necesario. Tu declaración ya está en las diligencias. Entonces espero que el juez sea justo y lo suelte. Porque es el hombre más valiente y más bueno que he conocido en mi vida. Perdóname por no haber confiado en ti. Te debo no mucho. No me debes nada. Victoria, no digas tonterías, no me debes nada. Claro que sí. Por lo que has hecho por mí y por lo que hiciste por mi padre. Te portaste con él como un amigo, de verdad. Demostraste mucha valentía y mucha entereza. Con Rojo y con sus hombres. Te deseo lo mejor, Victoria. Que te vaya muy bien. Pues voy a ir al Almendralejo. Creo que ya he terminado todo lo que tenía que hacer aquí. Me alegra escuchar eso. Que vuelvas a casa, que vuelvas con tu madre. Creo que ya es hora de arreglar las cosas con ella. Es lo que hubiera querido mi padre. Sí. Gracias por todo. Perdonad, pero tenemos que irnos. Si no, vas a llegar tarde a los juzgados. Flores está esperando fuera para acompañarte. Adiós. Che. ¿Qué? Tienes que tener ya el café helado, ¿no? Ya. ¿Qué piensas? Nada, en el caso este que me tiene ahí. Madre mía, tú no desconectas nunca, ¿eh? ¿Quieres que te lo cambie? ¿Te pongo otro? Nada. Bueno, es que en realidad se me han quitado las ganas de tomarlo ya. Cóbrate, por favor. Hola, Pati. Hola. Tony, te acabo de enviar un mensaje y no me contestas. Papá, que ya lo he visto, que ya sé que tenemos que ir a la ermita a buscar al cura. ¿Qué quieres que te conteste? Que no nos pase lo de ayer, ¿eh? Ah, no, si te parece que la ermita estuviera cerrada va a ser mi culpa, ¿no? Te digo. Va, no te preocupes, Tony. Por favor, venga, vámonos. Papá. Pero bueno, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿No estás de servicio? No. Ayer trabajé hasta tarde y hoy me han dado la mañana libre. ¿Te molesta? Perdona, tú a mí nunca me molestas. ¿Qué tal estás? Estoy muy bien. ¿Se te nota? Hacía tiempo que no te notaba tan feliz. Déjame adivinar. ¿Es gracias a una tal Rita? Sí, sí, es por eso. Y porque las cosas me van mejor de lo que esperaba. Bueno, a veces... El destino te da sorpresas inesperadas. Se te ve muy ilusionado con ella.
¿Cambiamos de tema? Qué aburrido eres, papá, de verdad, ¿eh? Por cierto, he leído en el periódico que ha muerto un tal Rojo en un tiroteo aquí en el barrio. Sí. ¿No estarías tú en ese tiroteo? No, fue Alicia. Ya. ¿Y qué se sabe de ese Rojo? Porque el periódico no decía apenas nada. ¿Por qué te interesa tanto ese tema? Bueno, por curiosidad. La clínica está en el barrio, hay que saber qué tipo de delincuencia tenemos por aquí. Bueno, la investigación sigue abierta y lo único que te puedo contar es que era un proxeneta. Ya. ¿Me acompañas a tomar un café? La verdad es que llevo toda la mañana aquí encerrada. Claro. Vale, entonces el Rojo este es un proxeneta y ¿qué más me puedes contar? Papá, no insistas que no te puedo decir nada. ¿Ni un poquito? No. Todo parece indicar que se trata de un caso de tráfico de drogas y prostitución, donde una peligrosa banda, a las órdenes de Ramón Rojo, fue interceptada por la policía. Los delincuentes respondieron abriendo fuego contra los agentes y en el intercambio de disparos han sido abatidos el propio Ramón Rojo y tres de sus hombres. Hola, chicas. Hola, guapa. Hola, Ali. ¿Me ponéis un cortado corto de café, por favor? Marchando. Estábamos leyendo lo de la muerte de Rojo. Qué poco ha tardado en saltar a los medios. Ya, la verdad es que intentamos mantenerlo en secreto para ganar tiempo en la investigación y obligar a Blado a dar un paso en falso. Pero al final se terminó filtrando la prensa. Pero por suerte hemos conseguido maquillar la noticia para no poner en peligro a Miguel Herrera ni a Victoria Gargallo. Veo que te ha afectado mucho la noticia, Pati. Sí, bueno, no sé. Un poco. Lo sé todo. Lara me lo ha contado. Ahora quien más me preocupa es Leonor, su madre. ¿Habéis dicho algo? No, pero iba a proponerle al comisario que lo hiciera él. ¿Os importa si lo hago yo? Es que creo que tengo más confianza con ella y me imagino que aún no sabrá nada. Claro, por mí no hay problema. Gracias. La verdad es que está bien que se lo diga Pati. Porque, bueno, Leonor le tiene mucho aprecio y ella los conocía a los dos. Hola, Leonor. Soy Pati. ¿Qué tal está? Yo muy bien. Oiga, es que le llamo porque tengo que dar una mala noticia. No sé ni cómo decirlo. ¿Está sentada? Ojalá Blado caiga pronto. Ya tiene demasiadas víctimas a sus espaldas. Sí. Hola, Alicia, soy Flores. ¿Qué ha pasado con Miguel Herrera? Pues el juez le ha tomado declaración y le ha dejado en libertad provisional a la espera del juicio. Me alegro. Lo de la prisión provisional habría sido excesivo. Pero con los jueces nunca se sabe. Oye, ¿vienes para aquí? No, qué va. Aprovecharé para ir al gimnasio un rato. Así sigo con la rehabilitación de mi pierna. Solo quería informarte. Venga, chao. Para lo que usted necesite, yo voy a estar aquí. ¿Vale? Para lo que le haga falta. Cuando lo necesite, me llama, ¿vale? Lo siento. Adiós. Chao. ¿Cómo ha ido? Usted puede imaginar. No sabía nada. Se me ha puesto a llorar de una manera que es que se me ha roto el alma, ¿eh? Es que perder un hijo es una cosa muy gorda para ti. Pobre mujer. Está ahí dentro Jacobo, señorita. Ahora saldrá, supongo. ¿Estás seguro de que era él? Sí, encaja con la foto y está en el supermercado, como dijo el cura. Seguro, ¿no? Entras tú y lo es. No, hombre, que no. Vale. Tranquilo. Hagamos la fiesta en paz, que estamos trabajando. ¿Y qué ha comprado? Un bocadillo de jamón. ¿Solo eso? Sí, dijo el cura que venía todos los días a esta hora a comprar el bocadillo aquí. Qué tío más raro, ¿no? Una de varas que hay entre la ermita y este sitio. Podría comprarlo en otra parte, ¿no? Pues no lo sé, papá. Le gustará el jamón de aquí, yo qué sé. Oye, que lo siento. ¿Qué? Que siento mucho lo que te dije ayer. Empieza a hablar del tema ese ahora, si no te importa. Pues a mí sí, porque me duele verte así conmigo. Pues no me saques el tema y ya está. Bueno, yo...
Yo solo te dije eso, te lo dije sin mala intención, pero yo pienso que es importante que pases página. Y dale perigo al torno, que ya está, ya lo he entendido, ¿vale? Ahí. Hola, hola. Jacobo Zorita. Sí, soy yo. ¿Ustedes son? Policías. Policías. ¿Podemos hablar un momento? Ah, claro, claro. ¿En qué puedo ayudarles? Pues estamos investigando la desaparición de la imagen de la Virgen del Rosario en Carabanchel. ¿Fastidia? ¿Han robado esa talla? Bueno, concretamente la han sustituido el original por una réplica de plástico. La copia perfecta. La tormenta de la semana pasada originó una gotera justo encima del retablo. Algunas imágenes quedaron afectadas, pero justo esa no. Eso lo descubrió todo. Madre mía, no sé cómo puede haber gente con tan pocos escrúpulos. Es una talla muy valiosa del siglo XVI, obra de Francisco Giralte, discípulo de Berruguete. Conocemos el valor de la talla. También sabemos que usted estuvo restaurando el retablo, ¿no? Sí, así es. La parroquia no tenía dinero para contratar a un restaurador profesional y, bueno, como yo hago trabajos de voluntariado de restauración, me lo encargaron a mí. Ya, ya. ¿Y por qué tiene usted tanto interés en hacer eso? Bueno, soy un apasionado del arte sacro y me gusta colaborar para que no se pierda. Y como no necesito el dinero, pues lo hago gratis. Soy funcionario, trabajo en Hacienda, pero vamos, que la restauración es mi pasión. Y ahora usted está restaurando la ermita de Santa María, aquí en Distrito Sur, ¿no? Sí, así es. ¿Y sabe usted quién podría haber tenido interés en robarla? ¿Vio usted a alguien merodeando por allí? O... La verdad es que no recuerdo nada, pero vamos, que estoy dispuesto a colaborar en lo que quieran, ¿eh? Me indigna que haya gente que robe y trafique con estas cosas. Porque, claro, hacer una réplica de una pieza así, en plástico y que pase por lo original, supongo que no es fácil, ¿no? No, por supuesto que no. Esto tiene que ser obra de algún profesional experto. Hay bandas especializadas en ello. ¿Y conoce o sabe el nombre de alguna de ellas? No. Lo lamento mucho, pero no puedo ayudarles. Pues si recuerda algo, se le ocurre algo, nos llama, ¿de acuerdo? Claro, claro, por supuesto. Ahora, si me disculpan, me tengo que marchar. Quiero a ti. Miguel Flores, ¿verdad? ¿Sabes quién soy? Lado Khan. Exacto. Encantado de conocerte personalmente, Flores. ¿Y ahora, no? Después del interés que estás mostrando por mí. ¿Qué quieres de mí? Bueno, quiero que charlemos tranquilamente. Yo no tengo nada que hablar contigo. Eso es porque no me conoces de nada. Si me conocieras un poquito, te darías cuenta de que tú y yo incluso podemos ser buenos amigos. Te conozco perfectamente. Y nunca sería amigo de alguien como tú. Yo también te conozco, Flores. Te conozco muy bien. No sabes nada de mí. Te equivocas tanto. Por ejemplo, sé que ahora venías del gimnasio, ¿verdad? Por cierto, ¿qué tal la rehabilitación de tu pierna? Sí, hombre. Esa pierna en la que te pegaron un tiro cuando hacías prácticas en la comisaría de Distrito Sur bajo las órdenes de Alicia Ocaña. Eso era un operativo de narcos, ¿verdad? Ya veo que has estado hurgando en mi vida. Bueno. Digamos que me intereso por ti. ¿Lo pasaste muy mal? ¿Te cuesta casi la carrera? Es que la vida de policía es muy dura, Flores. Os jugáis el pellejo por un sueldo de mierda. Perfecto. Tú ya me conoces en persona. Ahora deja que me vaya si no te quieres meter en un buen lío. No. No te vas a ir todavía. Tengo algún asunto que quiero tratar contigo, pero en un lugar un poquito más tranquilo. Te lo repito, tú y yo no tenemos absolutamente nada que hablar. Te equivocas. Y te vas a dar cuenta. No seas tonto, Flores. ¿Quieres morir aquí, en mitad de un parque, para que te coman los gusanos en un container?
Hola, Miguel. En el centro cívico me han dicho que podía encontrarte aquí. Necesitaba un descanso. ¿Puedo ayudarte en algo? Solo quería felicitarte. Me alegro mucho de que te hayan dejado en libertad. Aún estoy a la espera de juicio, así que esto todavía no ha terminado. Si no te han mandado a prisión provisional es porque la legítima defensa ha tenido mucho peso. Y estoy segura de que en el juicio ocurrirá exactamente lo mismo. ¿Tú crees? Sí, totalmente. De verdad, me alegro mucho. No te merecías ir a la cárcel. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, no sé. Tengo un poco de miedo, la verdad. A lo que vaya a ocurrir cuando esta información esté en la calle, cuando los vecinos de Distrito Sur sepan que el trabajador social del centro cívico ha matado a dos personas. Tengo miedo a cómo lo vayan a recibir. Pero los vecinos te conocen perfectamente y saben que estás haciendo una gran labor en el centro cívico. Ya. Yeah. Pero me pregunto si de pronto la prensa se va a hacer eco de esta noticia, si van a querer investigar, saber un poco de mi pasado, África. Bueno, pase lo que pase, quiero que sepas que puedes contar con el apoyo de la comisaría y con el mío. Gracias. ¿Por qué me quieres ayudar, Alicia? Porque creo en las segundas oportunidades. Y porque he visto con mis propios ojos que si alguien quiere y realmente lo intenta, puede cambiar. Alguien cercano a ti. Y tú, a pesar de tu etapa en África, has demostrado que has cambiado. Además, la gente de Distrito Sur te necesita. No sé. No sé, a mí mi experiencia me dice que el pasado siempre te alcanza. El pasado puede ser doloroso. Hay dos opciones: aprender de los errores o volver a repetirlos. Bueno, siendo así, yo me juré a mí mismo que no iba a volver a matar a nadie. Y he acabado matando a dos personas. Sé cómo te sientes. Sí, no sé, uno puede decirse que lo hizo para defenderse o para defender a alguien que estaba en peligro. Pero matar a alguien te afecta de una manera u otra. Lo hace. Lo hace. Bueno, espero que por lo menos esto sirva para atrapar a Vlado Khan. Imagino que estará bastante nervioso con todo lo que ha pasado con Rojo. Sí, ahora mismo es imprevisible. Puede que incluso quiera ir a por ti. Miguel, me gustaría ponerte protección. No, gracias. No, no creo que pudiera seguir haciendo mi trabajo con protección. No podría tener cercanía con la gente. Así que te lo agradezco, pero no. ¿Estás seguro? Estoy seguro, sí. Sí. De todas maneras, no creo que Vlado Khan esté pensando en vengar la muerte de Rojo. Creo más bien que estará pensando en salvar su propio cuello. Bueno, en cualquier caso, si cambias de opinión, solo tienes que decírmelo. Claro. Claro. Lo haré. Bueno. Chao. Gracias. Gracias, Cosme. Y ya sabes, si te enteras de algún movimiento raro de arte sacro, pues me avisas, ¿eh? Venga. Cosme Peña. Es un confite que se mueve por el rastro y los coleccionistas de la zona. Conoce muy bien ese mundillo. ¿Y qué te ha dicho? ¿Sabe algo? No, dice que no tiene constancia de que alguien haya intentado mover ninguna pieza de arte sacro del siglo XVI. ¿Y tú? ¿Has encontrado algo? Nada, yo he estado mirando casas de subastas. Por si pasaba lo de Valladolid hace unos años, que se pronadió con una banda que hacía compraventa de cuadros a través de una casa de subastas. Pero nada. Nah, esa gente es muy cauta. Saben que en su oficio no pueden tropezar dos veces con la misma piedra. Vale, lo que sí estoy pensando es que igual la está intentando vender a través de la Deep Web. Entonces puedo hablar con Abarca, que es el de la UIT de aquí, a ver si nos echa un cable. Genial, pues hazlo. Mira, nosotros podríamos ir aquí mañana. Es el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, en Toledo. Por lo visto, allí también dieron el cambiazo. Este es el informe del caso. Además, sustituyeron una talla gótica por una recreación de plástico totalmente idéntica. El caso prácticamente es igual. O sea, que a lo mejor es el mismo ladrón.
Podríamos preguntarle a las monjas, ¿no? Perfecto, me parece estupendo. ¿Lo ves? Como si queremos, podemos entendernos. Buenas noches. Jacobo, no lo esperábamos, y menos a estas horas. ¿Has recordado algo? Algo mejor. He estado toda la tarde dándole vueltas y de pronto he recordado quién podría estar detrás del robo de la Virgen del Rosario de Carabanchel. ¿Ah, sí? ¿De quién se trata? Sí, bueno, que conste que yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? No tengo nada concreto, solo son suposiciones. Usted no se preocupe por eso, Jacobo, que toda la información que nos dé la trataremos con la máxima discreción. ¿De quién sospecha? De Enrique Miranda. Es un antiguo compañero mío de la Facultad de Bellas Artes aquí en la Complutense. Es un enamorado del arte sacro medieval y renacentista. ¿Qué puede decirnos de él? Bueno, hacía copias exactas de cuadros y de tallas románicas, góticas y renacentistas de autores tan conocidos como Juan de la Huerta, Pere Oller, Nicola Pisano y Otto. ¿Pero usted cree que sería capaz de hacer una copia idéntica en plástico de la Virgen del Rosario de Carabanchel? Ya lo creo. Además, he recordado que, según algunas malas lenguas del mundillo, ya saben, también se dedicaba a robar en iglesias. Ya. ¿Y sigue teniendo relación con él? ¿Sabe dónde puede estar ahora? No. Le perdí la pista hace años. De todos modos, con lo que nos ha dicho, seguro que podemos seguirle la pista. Gracias por su colaboración. Recuerden, no le digan a nadie que he sido yo el que ha dado la información. No quiero tener problemas. No se preocupe, que todo lo que nos cuenta es confidencial. Gracias. Espero haberle servido de ayuda. Por supuesto. Le acompaño a la salida. Sí, claro. La que se podía haber liado allí. ¿Allí dónde? ¿Qué ha pasado? Esta mañana en el mercado que hemos liado una... No sé, yo que no vea, no te has enterado. Yo qué va, si está todo el día metida en la cocina, salgo ahora para recoger. ¿Cómo? ¿Has estado sola y Pati? No, Pati se ha ido ahora hace un rato. Que estaba de bajoncillo y se la han llevado Alicia y Lara para cenar en su casa con ellas. Qué buen detalle. Pues sí, la verdad es que yo también la he visto muy bajica y le he dicho que sí que se fuera. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado en el mercado? Contadme. Pues el carterista este que te conté, que estábamos persiguiendo y tal, pues al final lo hemos trincado actuando a la salida del metro. Y cuando ya lo teníamos ahí justo en el punto de mira, el tipo se dio cuenta y salió pitando. ¿Y se ha metido al mercado? Sí, pero es que no veo la que ha liado. Claro, se ha metido allí en el mercado en medio de todos los puestos y, vamos, se iba chocando con todo. Y nosotros detrás de él corriendo, sorteando a la gente, tirando a la gente que se ha puesto a gritar, hemos liado una que... Sí. Y claro, ya estábamos a punto de pillarle, porque obviamente el tipo se iba chocando con todos los puestos, iba tirando todas las cosas, se caía, pero ahí empezó lo peor. ¿Qué es lo peor? Pues nada, que cuando se ha visto acorralado se ha metido en el puesto de Rosita, la carnicera, y todo nervioso ha cogido un cuchillo y la ha cogido de rehén. ¿Qué me dice? Pero no le ha pasado nada a ella, ¿no? No, tranquila, María, por suerte. Nosotros y Rosa, que le decía, oiga, por favor, que no me mate, que acabo de ser abuela, pobrecita. Pues le convencimos de que se entregara y de que no cometiera ninguna locura. Le hemos dicho que no añadiríamos los cargos de secuestro, de agresión, y el hombre ha cedido. Pues menos mal, porque menudo sustazo, ¿no? Ya, bueno, pero no hay mal que por bien no venga. ¿Verdad, Nata? ¿Y eso por qué lo decís? Bueno, pues porque, mira, Rosa quiso agradecernos dándonos un boletito para una rifa de ahí del mercado. Y tú imagínate que el primer premio, pues son 5.000 euros. Yo no quería aceptarlo, pero bueno, ya tenía el pálpito de que no nos va a tocar y al final lo hemos comprado. Que de verdad que te lo juro, que lo siento, que nos va a tocar. Igual que nos ha tocado siempre el boleto común de comisaría, ¿no? Sí, de verdad, qué hombre de poca fe eres. Mira, si nos hubiera tocado todas las veces que lo has dicho, seríamos multimillonarios. Ah, y entonces, a ver, dime por qué me has llevado la corriente comprándonos este boleto, ¿ah? Pues porque eres muy pesada y no sé cómo, pero siempre acabas convenciéndome. Mira, si nos toca esta vez, de verdad, que me doy con la cabeza en la pared. Y de verdad, es que encima te pones dramático cuando quieres. Yo no sé cómo te lo aguantas, ¿eh? Bueno, que yo me voy a dormir que mañana hay que madrugar y esto me lo guardo yo porque te aseguro que nos va a tocar, compañero. Sí, hasta mañana. No. ¿Tú qué harías si nos tocaran 2.500 euros? Uy, 2.500, no sé. De todas maneras, yo creo que nosotros ya tenemos un buen premio. Oh, ¿y eso por qué? Pues porque nos tenemos el uno al otro, ¿te parece poco? No, parece mucho. La verdad es que después de ver a Esther con Tomás y revivir todo lo que pasé con ese hombre, cada vez estoy más convencida de que soy afortunada de tenerte a mi lado. El afortunado soy yo de haberte encontrado. Mira, ojalá que algún día Esther encuentre a una persona ahora que se ha librado del loco ese y pueda ser feliz como nosotros. Oye, ¿quieres que te ayude a
a recoger y nos subimos a casa a hablarlo más tranquilamente. Pues aquí ya estoy casi terminando. ¿Por qué no te subes tú a casa y, no sé, me preparas algo especial de cenar o algo así? Yo me hago la sorprendida. ¿Cómo la sorprendida? Ay, trato hecho. ¿Qué te pasa que estás tan callado? Estoy pensando. ¿No te parece que deberíamos estar en comisaría investigando al Enrique Miranda este? ¿De verdad crees que es él quien está detrás del robo de la Virgen? ¿Tú no? No. Estoy seguro de que Enrique Miranda no ha sido. ¿Y por qué estás tan seguro? Está en la cárcel. ¿En serio? Cuando me dieron la investigación, entré en la base de datos y busqué los falsificadores que teníamos y ahí estaba, Enrique Miranda. ¿Y cuánto tiempo lleva en la cárcel? 2 años. Le condenaron por robar obras de arte sacro y colocarlas en el mercado negro. ¿Y por qué no le dijiste nada a Jacobo cuando vino a contarnos todo esto? Bueno, quería dejarle hablar, a ver hasta dónde llegaba, qué hacía. Ya. O sea que tú crees que igual ha sido Jacobo el que ha robado la imagen. Sí. Sí, a lo mejor vino con toda su buena intención y no sabía que Enrique Miranda estaba en la cárcel. Esta mañana, cuando hemos ido al mercado, estaba intentando disimular, pero estaba nervioso y se ha puesto a la defensiva. Y antes, cuando ha venido a la comisaría, estaba de lo más seguro y de lo más tranquilo. Es verdad. O sea, que tú crees que nos contó lo de Enrique Miranda en plan para despistar y para que no sospecháramos de él. El típico cebo para desviar la atención. Jacobo ha cometido un error de principiante y eso, sumado a la actitud que tiene con nosotros, le convierte en el principal sospechoso. Al final me resulta que eres buen policía y todo, ¿eh? ¿Acaso lo dudabas o qué? No, pero... En el curro, la verdad que sí que eres bastante bueno. Ya. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Que no te hace ilusión que te lo diga tu hijo o qué? A mí lo que me hace ilusión de verdad es ser un buen padre, Tony. Y eso me parece que no lo estoy consiguiendo. El dramas. Que siempre que sigue nomás por mal camino. ¿Lo dices en serio? Que sí. Bueno, al final estamos siempre como el perro y el gato, pero también porque somos muy parecidos. Somos muy cabezotas los dos. No sé, si a veces cuanto más me intento acercar a ti, pues más me alejo. Y eso me hace dudar de si soy un buen padre. Mira, mamá y tú sois bastante pesados. Pero sois unos padres maravillosos. ¿De verdad piensas eso? Que sí, hombre, que sí. Venga, anda, que te invito a otra. Mike. ¿Os pongo algo más? Sí. 2 de lo mismo, porfa. Bueno, no sé. No sé, pues tomar la otra tú, por saber la edad y eso. No sé si te viene bien. A ver si te voy a pedir el carné. Igual el que no puede estar aquí eres tú. Bueno, la ensalada estaba buenísima, pero es que este arroz con leche está... espectacular, te lo juro. ¿Lo has hecho tú? Bueno, la receta me la pasó un compañero de Valencia. Yo no soy mucho de meterme en la cocina, pero es que el arroz con leche me vuelve loca. Buenísimo. ¿A ti qué te pasa? ¿No te gusta o qué? Sí, sí, me encanta el arroz con leche. Pero es que esto es una bomba calórica. Y sobre todo por la noche. Sí. Bueno, vale, mira, no te voy a decir nada porque sí que es verdad que yo, coma lo que coma, no engordo. Debe ser genética. Mira, igual también es genética eso de meterme en todos los líos que pueda. A ver, sí que es verdad que con lo de rojo jugaste un poquito a ser policía, Pati, y eso no puedes. Ya. No sé, no sé, soy consciente. La próxima vez no voy a actuar así, de verdad. Pero mira, yo creo que mejor la próxima vez te quedas quietecita. Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo con Alicia. Yo sé que actuaste de buena fe, pero lo que hiciste fue una locura. A ver, que casi te juegas la vida. Fue una insensatez. Como lo que voy a hacer yo ahora mismo. ¿Te hago la mala? ¡Está bueno! Sí, ya lo sé. Sí, tenéis razón, sí lo sé. Pero yo solamente pensaba en ayudar a esas chicas. Igual no lo hice de la mejor manera, vale, es verdad. Y además, para pillar a los malos ya estamos los policías. Está muy bien que quieras ayudar a la gente, pero hay muchas maneras de hacerlo sin poner tu vida en peligro. Claro, hay cientos de ONGs con las que puedes colaborar. Y sin moverte del barrio, tienes el centro cívico. Ya, sí, en el centro cívico ya he colaborado.
Sí, estuve en el teléfono de ayuda. Lo que pasa es que por movidas de subvenciones y tal, al final tuvimos que cerrar el programa. Qué lástima. ¿Entonces ya te llamaba la atención el voluntariado social? Pues sí, la verdad que sí. Y es algo que me apetece retomar. Oye, mira, lo mismo me paso por el centro cívico a ver si necesitan algo, una ayuda o... Pues seguro que Miguel Herrera lo agradece muchísimo. Oye, hablando de Miguel, ¿qué ha pasado con él, tía? ¿Por qué os lo detuvisteis? Pues lo siento, Patty, pero no te puedo contar más detalles. Lo único que te puedo decir es que es un buen hombre y que sigue al frente del centro cívico como siempre. Oye, creo que hay un orujo de hierbas por aquí. ¿Queréis un chupito para bajar el arco leche? Ostras, qué tarde es. Yo no puedo, es que mañana me toca abrir a mí. ¿Pero te lo has pasado bien? Me lo he pasado increíble. Hacía mucho tiempo que no me reía tanto, de verdad. Muchas gracias por esta noche. Gracias a ti, cuando quieras. La próxima en mi casa, ¿vale? Vale. Deja eso que lo hacemos nosotras. Déjalo. Ay, bueno. Vale, vale. Muchas gracias, chicas. Buenas noches. Voy a dejarte hablar, ¿de acuerdo? Pero como intentes gritar, te pego un tiro y te dejo seco. ¿De acuerdo? ¿Por qué tuviste que venir a Madrid y meterte donde no te llaman? Con lo bien que estarías en tu pueblo persiguiendo carteristas. Ya veo que te has tomado muchas molestias investigándome. Bueno, sí, me gusta informarme, ¿sabes? Quiero conocer un poquito más a la gente que intenta joderme la vida. Yo solo estoy haciendo mi trabajo. Tú y la inspectora Ocaña queréis desafiarme. ¿Pero qué quieres? ¿Eh? ¿Ser un héroe? ¿Es eso? Pues te va a costar muy caro, Flores. Habéis conseguido acabar con Rojo, pero no podréis conmigo. Puedes matarme si quieres, pero tarde o temprano vas a caer. Estás tan equivocado, pero tanto. Lo han intentado muchísimos ya y no han podido. Antes acabaré con vosotros uno a uno, empezando por ti. Pues hazlo ya. Y así acabamos con esto de una vez por todas. ¿Sabes qué? No voy a matarte todavía. Me caes bien. Así que voy a darte una oportunidad. Si eres bueno y colaboras conmigo, quizá te deje vivir un día más. ¿Qué quieres de mí? Muy fácil. Que hagas solo lo que yo te diga. Ay, que no intentes traicionarme, claro, porque si lo haces, te aseguro que me enteraré. No pienso traicionar a mi gente. Respuesta incorrecta. Puedes acabar conmigo si quieres, pero no voy a colaborar contigo en nada de lo que me propongas. ¿Pero qué quieres? ¿Que tus compañeros te recuerden con admiración? ¿Una medalla póstuma? Ellos se van a reír de ti porque estarán vivos y tú no. Y lo que piensen o hagan los demás me da exactamente igual. Estoy dispuesto a morir. Y yo a matarte, Flores. Pero, ¿sabes? Eso no me serviría de nada. Así que tendré que matar a otros. ¿De qué estás hablando? De esto, mira. Tus padres son muy mayores ya, ¿verdad? ¿Qué les has hecho a mis padres? No, todavía nada. Siguen felices en su pueblo. Es Requena, se llama, ¿verdad? Mis hombres estuvieron hace unos días con ellos y me dijeron que son muy simpáticos. Sobre todo tu madre. Habla maravillas de su hijo. Deja a mis padres en paz. Ya, pero eso no depende de mí. Ellos no tienen la culpa de nada. Tienes razón.
es verdad. Por eso me dolería mucho tener que matarlos. Pero si no hay otro remedio. Eres un psicópata. No. Yo solo soy un hombre de negocios que quiere hacer un trato contigo. ¿Qué quieres que haga? Que seas mis ojos y mis oídos en la comisaría de Distrito Sur. ¿Está claro? Muy bien, Flores. Así me gusta. Pues vas a empezar ahora contándome toda la información que tienen sobre mí y de qué quieren acusarme.